Hola. Bueno, cuando queráis. Cuando queráis, pues empezamos, ¿os parece? Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por venir a esta rueda de prensa, aun por lo inusual de la hora, ¿verdad? Bueno, como bien saben, hemos tenido una reunión para hacer seguimiento del acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Navarra y el Partido Socialista de Navarra. Decirles que la reunión se ha desarrollado en un clima de absoluta normalidad, un clima de, digamos, bueno, un buen clima, un clima donde hemos podido, pues, debatir en algunas cuestiones, donde hemos podido también, pues, resolver algunas dudas y, desde luego, nosotros trasladar preocupaciones. Ha habido cuatro cosas que creo que han sido las de mayor interés. Por un lado, hemos hablado de la recaudación, por otro lado, hemos hablado de las enmiendas, así como de los indicadores económicos de la comunidad, como del endeudamiento. Empezando por la recaudación, si bien es cierto que hace escasas fechas el consejero de Economía ya trasladó que había habido, pues, un descenso en la recaudación de un 3,18%, es decir, que eso evidentemente no es una buena noticia. No es una buena noticia, por cuanto eso denota que ha habido un descenso también en la actividad y, por tanto, pues, que la economía, pues, no está como a nosotros evidentemente nos gusta. Pero sí que tiene una diferencia a lo que teníamos el año pasado en estas mismas fechas, que este descenso en la recaudación no va a suponer una reserva temporal de créditos, es decir, los recortes, por simplificarlo, que el año pasado se tuvieron que hacer en los presupuestos, por cuanto, pues bueno, es un descenso absolutamente asumible y con el devenir de los presupuestos, pues no tiene por qué haber ningún problema para que la ejecución sea absolutamente normalizada. Respecto a la ejecución de las enmiendas del Grupo Socialista, es decir, que tenemos un alto grado de satisfacción. Pues estamos hablando exactamente que está autorizado el 77% y ejecutado el 35%. Bueno, son unas cifras razonables para las fechas por las que estamos discurriendo, mitad de año. Si bien es cierto, y así se lo hemos hecho notar al Gobierno de Navarra, nuestra preocupación con el Departamento de Salud, pues solo hay autorizado un 31% y ejecutado el 22%, y hemos visto que son partidas que fundamentalmente son de incremento sobre lo presupuestado inicialmente, no aquellas nuevas partidas que nosotros, pues, habíamos incorporado, que, pues, realmente, pues, están muy cojas y no se ha hecho nada. Es bien cierto que en las previsiones es que se ejecute a lo largo del año, pero hemos mostrado nuestra preocupación por cuanto entendemos que la salud es un derecho básico de los, perdón, de los ciudadanos. Pero no podemos olvidar que es el departamento que más dinero gestiona y donde nosotros habíamos puesto un mayor interés también en nuestras enmiendas. No podemos olvidar que nosotros habíamos puesto un valor de 13.152.000 euros en enmiendas al Departamento de Salud. Por tanto, mostrar ahí nuestra preocupación. Respecto a los índices económicos de la comunidad, bueno, pues no les voy a negar que, si bien es cierto que están mejores que en otras comunidades españolas, pues no son unos buenos índices, habida cuenta que no estamos creciendo, estamos en el PIB trimestral, estamos en el menos 1,6 y en el interanual en el menos 2,1. Es decir, estamos en recesión. Mejor que otras, perdón, mejor que otras partes, sin duda, pero evidentemente, pues, esta no es una buena noticia porque esto inmediatamente tiene unas consecuencias en el desempleo. Y luego, en lo que es el endeudamiento, les he de confesar que el endeudamiento que tiene la comunidad es un endeudamiento asumible, que por tanto nos ha de dar tranquilidad, un endeudamiento que permite ver el futuro con esperanza porque nos permite poder seguir invirtiendo y no va a suponer en ningún caso, pues, recortes en lo que puede ser los derechos sociales de los ciudadanos. Esto ha sido, en síntesis, la reunión y, bueno, se han quedado ahora, pues, las delegaciones trabajando el Navarra 2012, pues viendo cada una de las cuestiones relativas a ese plan, que, como bien saben, pues es muy importante por la cuantía económica en inversiones que tiene.